Esta puerta muy dejarcada a mis espaldas, la Puerta del Sol, fue en su día una de las principales puertas de acceso al recinto amurallado de Toledo. Hoy se convierte en uno de los principales protagonistas en el nuevo proyecto de iluminación que tiene previsto el Ayuntamiento de Toledo para la fachada norte de la ciudad. Primero fue el Alcázar, después le siguieron la Puerta de Bisagra, la Catedral o el Convento de San Gil. Ahora es el turno de esta Puerta del Sol, el primer edificio que veían los viajeros que llegaban a Toledo desde el norte y que daba paso al corazón de la ciudad. El primer monumento que se va a iluminar, ya hay avanzado un acuerdo, espero que no haya marcha atrás porque la disposición es absolutamente firme por parte de Iberdrola, también con la Iglesia, el primer monumento que se va a incorporar a la ruta de iluminación artística en esta legislatura es la Mezquita del Cristo de la Luz, que como saben es propiedad de la Iglesia. Y nosotros vamos a plantear también y solicitaremos, además que agradecemos ya a Iberdrola su disposición, vamos a solicitarle también colaboración económica en futuras ediciones para iluminar. Estamos pensando entre los jesuitas, que es una fachada que da al valle también y que por tanto contribuiría al paisaje desde el aspecto sur de la ciudad, en el paisaje nocturno, o también renovar la iluminación de la Puerta del Sol, que aunque la tiene lógicamente también muy anticuada y que podría ir en el impacto de paisaje de fachada norte de la ciudad. Ambas cosas nos interesan, de una manera o de otra ya nos buscaremos la vida para hacerlo en la legislatura. Iluminaciones que se enmarcan en la programación de la Noche Toledana, la apuesta de la ciudad a las oportunidades de ocio cultural y nocturno, desarrolladas con éxito en otras capitales españolas y que revertirá también en la economía de Toledo. Aprovechar el esfuerzo de iluminación artística que ha hecho la ciudad de Toledo y lo vamos a plantear como la Noche Toledana. Está muy bien planteado desde mi punto de vista porque casi todo el mundo intuye lo que es la Noche Toledana y si no, se lo vamos a dejar claro. Algunos incluso a lo mejor lo descubrirán. Es lo que vamos a provocar, que haya más pernoctaciones, que haya más visitas con la iluminación artística. De momento, las actividades de esta Noche Toledana continúan siendo todo un misterio. Lo que sí sabemos es que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre y que basará su atractivo en la iluminación artística y las propuestas culturales y museísticas de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.